Luego de darse a conocer que existen dos casos de coronavirus en México, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en conjunto con la Secretaría de Salud y Educación Pública, así como con el Secretario de Gobernación, dieron a conocer el protocolo de acción para prevenir el contagio de dicha enfermedad en la entidad poblana. Pues como parte de esto, se destacó la difusión de información en las escuelas para concientizar a los alumnos, así como a los padres. Anunciarle a la sociedad que el gobierno de Puebla ya está en marcha para responder de manera ordenada, de manera sistemática, ante cualquier presencia de este virus en la población. Lo primero es información. Por su parte, Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación Pública, refirió que los estudiantes deberán portar cubrebocas, así como el personal de las cooperativas deberá incrementar medidas de limpieza exhaustivas, además de usar gel antibacterial en todas las instituciones. Aunado a esto, se evitarán las reuniones masivas con el fin de evitar un contagio. Se determinará como obligatoria la dotación de jabón, gel antibacterial y el uso de cubrebocas en las aulas, sanitarios y demás instalaciones de las instituciones, y se reforzará el aseo diario de los salones de clases. Se tomarán medidas especiales con el personal que tiene a su cargo cooperativas, tiendas escolares y venta de alimentos. Continuar con la publicación de medidas preventivas en lugares visibles de las instituciones. Reforzar la difusión de medidas de manera conjunta con la Secretaría de Salud, que involucre a maestros y padres de familia. Se propondrá evitar reuniones masivas que no sean necesarias. Se tomarán medidas a efecto de evitar que aquellos alumnos que presenten síntomas de enfermedades respiratorias no se vean afectados en cuanto a su registro de asistencia ni a sus calificaciones. Se tomarán medidas a efecto. Asimismo, refirió que en las clases se les pedirán tareas que involucren la investigación y el análisis del COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Así como destacó que los alumnos que presenten los síntomas y tengan que faltar a clases tendrán permiso y no repercutirá en sus calificaciones. En tanto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que su administración está preparada para enfrentar los casos de contagio de coronavirus que se pudieran presentar en la entidad, luego de que ha sido informado el primer paciente de la epidemia en territorio mexicano. En ese sentido, recalcó que ya se tienen las medidas necesarias, así como los hospitales en los que se atenderán los casos. No obstante, pidió que la gente no se alarme, pues el coronavirus no necesariamente mata a la gente, ya que hay países en donde se aislaron los casos, dando un buen resultado, ya que no han aumentado las cifras de los infectados. Nos vamos a reunir. El gobierno se reunirá, todavía tenemos que decidir la hora, el lugar, para estar pendientes de la evolución de cualquier cosa. Tener capacidad de respuesta para poder atender. Pediré a la Secretaría de Salud, a todo el sistema de salud del Estado, que pueda hacer los requerimientos sobre medicamentos que pudieran ser necesarios para la atención. Y que más allá de la federación y el nuevo esquema que está por entrar en Insabi, que seguramente va a proveer de todo esto, pues nosotros tenemos que prepararnos con muchas formas, oxígeno. Finalmente, aseveró que desde este día se reunirá con las secretarías todos los días para analizar la evolución del coronavirus, en las que se pedirá todo el sistema de salud del Estado los requerimientos de medicamentos necesarios. Reportó para Unimedio Noticias, Marta Cuaya.